Hola, ¿qué tal? Hoy no vamos a hacer un video musical, sino vamos a hacer la clase para principiantes de guitarra. Vamos a ver cómo podemos aprender nosotros los que estamos empezando, ya los que vais por medio y por grado superior, pues ya no nos hace falta este video, sino que vamos a aprender cómo tocar la guitarra, que no es complicado. A mí cuando aprendí, pues cuando yo tuve que aprender, pues era muy difícil porque no había videos donde buscar las canciones ni nada por el estilo. Había que aprender, como quien dice, pues de experiencia. ¿Qué les aconsejo primeramente para aprender las canciones y para poder tocar bien la guitarra? Es practicar mucho, que es algo muy importante, y hacer primeramente acordes muy sencillos. Yo la primera canción que aprendí fue la verdad que fue Lamento Boliviano, el año 94 o 93, creo, fue Lamento Boliviano. Y aprendí con mi, si menor, la menor, si séptima y mi. Esa fue mi base principal. Después aprendí también a tocar una canción de Fornum Blow, WhatsApp creo que era. Sí, no me acuerdo bien el nombre. No me acuerdo bien el nombre, pero esa también fue otra de las segundas que aprendí a tocar. Y una también que aprendí a tocar fue Lamento de Triciclo Perú, ¿vale? Una de las canciones. Bueno, les voy a enseñar un video que no sé cuánto tiempo durará. Vamos a hacer acordes pequeños, digamos mi menor. ¿Vale? Siempre y muy importante para aprender a tocar la guitarra es tener la guitarra bien afinada. Es necesario comprarse, si es posible, un afinador digital como este que tengo, ¿vale? Que te marca cuando tocas la guitarra. Está ahora mismo en vibrato y ahora vamos a poner en esto. Estoy tocando en la nota en mi menor, ¿vale? ¿Ves la rayita verde que marca? Cuando se cambia de tono, pues cambia. Si está mal afinado, pues cambia, no toca bien, ¿vale? Entonces a mí me dice que estamos tocando en mi, que es la tonalidad normal de todas las guitarras. Es necesario comprarse una de estas, o hay otros también que son que se enchufan a la guitarra y te marcan también esto, o otros vean como micrófono, y en la web también nosotros pondremos nuestro propio afinador, ¿vale? Para poder tocar. Bueno, por experiencia propia les voy a comentar cómo yo aprendí a tocar la guitarra, ¿vale? No soy un maestro ni un, no sé cómo decirles, alguien que enseña no soy. Realmente que por experiencia propia he aprendido yo así, ¿vale? Entonces, vamos a ver las partes que corresponden a la guitarra, ¿no? Estamos en... las cuerdas son muy importantes saberlas, que esta es la Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Entonces, ¿cómo se fabrica un acorde? Está compuesto por notas, ¿vale? El Do está compuesto de Do, Mi, Sol, ¿vale? Está de Do, Mi, Sol, y hacemos el tema del acorde de Do. El Re está de Re, Fa, La, ¿vale? Re, Fa y La, creo que sí. Y Mi, Si, Sol, y así sucesivamente van con las composiciones de acordes. Entonces, para nosotros pues es muy importante aprendernos primeramente todos los acordes básicos para aprender a tocar una canción. Que para tocar La Bamba solamente necesitamos tres acordes, que es Do, Fa y Sol. Ya está. Que es muy, primeramente, muy difícil hacer, digamos, la seguilla para un principiante, es de verdad, muy, muy complicado eso. Entonces podemos tocar así, Do, Fa y Sol, ¿vale? En parte, pues, los acordes básicos los habéis visto mucho por internet y por YouTube, que hay mayores, menores, séptimas, ¿vale? Séptimas, mayores, séptima menor, sostenidas, que también son o bemoles o sostenidas, dependiendo de la armonía que lleve la canción, y de cuartas, séptimas, novenas, sextas, onceavas, treceavas, quinceavas y así,
montón de acordes, ¿vale? Hay muchos y una cantidad increíble. Lo que nosotros vamos a aprender ahora es lo básico, ¿vale? Primeramente vamos a aprender a tocar en la menor, mi menor y re menor y la menor, ¿vale? Vamos a intentar poner siempre la menor así y tocar desde la cuerda quinta, que es el la. Y el mi menor desde la sexta y el re menor desde la cuarta. Ya que estamos aquí, hacemos menor, le vamos a poner mi mayor para que haya una diferencia de tono. Hacemos ta, 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 para pa, 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 para pa, para pa, 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 pa. Entonces es muy importante pisar bien cada nota, porque si no sonaría así o así. Distorsiona mucho el acorde, entonces suena un poco raro y no suena limpio. También es muy importante tocar las canciones lo más posible que se noten bien claramente los acordes. No tocar, no, porque estamos ensuciando la canción, estamos, como decía, atropellando el tema, y es muy importante mantenerlo limpio siempre así. Vamos a ver cómo podemos hacer en otros videos. También tengo pendientes de cómo sacar una canción y cómo crear canciones. También se puede hacer cómo creamos los círculos de acordes para poder tocar una canción. Y esto lo que estoy haciendo es un círculo de acordes que están la, re y mi. ¿Vale? La, re y mi. Es un círculo de acordes que se utiliza mucho. En varias canciones, no me acuerdo ahora mismo cuál, pero sí en muchas de ellas. Yo creo que sí. Ayer me dijiste que tú no querías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Para pa 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 para pa. Ya hemos hecho la canción de Juanes, esta, y ya está, ya la tenemos, ya podemos tocar para los amigos y practicar con tres acordes sencillos, la menor, re y mi mayor. La cuestión muy importante es, aparte de saber tocar bien la guitarra, es darle un buen ritmo a la canción, ¿vale? Por experiencia y por muchos años que he pasado tocando y dándole mucho a la guitarra, y un tiempo que la he dejado, pues volver a coger la guitarra ahora, desde el año pasado que la he vuelto a recoger, pues se me ha costado mucho mantener el ritmo y recordar cómo tocaba, y hasta las canciones ya de que tenía un repertorio completo en mi mente, pues me he olvidado. Es lo que pasa cuando uno deja de tocar. Es muy importante la consecutividad que uno tiene con el instrumento, ¿vale? Sea la guitarra, el piano o cualquier otro instrumento que tú quieras aprender, es muy importante ser consecuente. Hay que tener una línea de marcar, de decir, hoy me toca practicar y lo tengo que hacer, porque si no lo hago, pues al final es en vano el esfuerzo que tú le dedicas y el tiempo. Al final el tiempo que le hayas dedicado, pues no te va a compensar ni tanto, va a ser muy grato. Alguna vez te dirán tus amigos, oye, que tú no estabas tocando la guitarra, ¿por qué no sabes un tema? O ahora improvisa, ¿no? O haz algo.
Entonces, es muy importante, pues, que seas constante, mejor dicho, no consecuente, constante en la, en tu aprendizaje, ¿vale? Y con un rasgueo muy sencillo, ¿eh? Mira. Después de esto, pues ya hemos visto que los acordes que hemos tocado se han generado una canción, ¿vale? Que es muy fácil. Vamos a ver cómo podemos, que a mí me costaba mucho, era memorizarme los acordes, porque a veces decías, toca la menor, ¿cuál era la menor? La menor, no me acuerdo. Cuando toco un fa, pues, un sol, ¿cómo era un sol? Creo que. Entonces es muy difícil recordarse los acordes y eso, y ahora que son miles, de los cuales de los miles solo realmente utilizamos como muchos 100 de los miles de acordes que hay. Normalmente utilizamos 100 o un poco más en sí para todas las canciones. No utilizamos más de 1000 acordes, porque hay revistas que tienen más de 1000 acordes y yo no sé para qué, si solamente son variantes, digamos. Este es un acorde de la menor, este es otro acorde de la menor. Entonces, y en la segunda posición. Y este es otro de la menor, ¿vale? Entonces, si este es 1, 2, 3, y aquí hay otro 4, y aquí hay otro 5, entonces ya, multiplícalo por los 7, por mayores, por menores, pues se hace un lío de acordes. Es importante saber dónde está el acorde principal para poder después hacer la transportación a la segunda posición, ¿vale? ¿Vale? Si este es la menor, tú tocas. Tenemos el mi. ¿Me? Que sería este. Entonces hacemos. Y como este es un la y este es un la, entran en la armonía de la menor, ¿vale? Y hemos visto cómo se puede hacer esto de aquí. Transportar los acordes. Este re menor también se puede hacer aquí, que es un re menor. ¿Cómo hacemos esto? Suena más agudo cada vez que vamos bajando. ¿Vale? Suena más agudo cada vez que vamos bajando. Aquí está la menor, re menor y mi mayor. ¿Vale? Y mi mayor creo que está así. Aquí. Entonces, la menor, re menor y mi mayor. Como digo, siempre es muy cansado hacer cejillas. Siempre, hasta para nosotros, los que tocamos muchos años ya con guitarra, tocar una canción con mucha cejilla cansa mucho la mano. Para esto, pues antes, pues ya sí, yo practicaba mucho poniéndome el dedo así y tocaba. Que tocase que las cuerdas sonaran bien. ¿Vale? ¿Vale? Suena la armonía completa, que es practicar mucho. Aparte de esto, he hecho ejercicios de separación de manos, porque para hacer, digamos, unos acordes muy complicados como este, o a veces este, o a veces uno que son muy, que necesitan mucho estiramiento de los dedos, pues he ido practicando de esta posición. He puesto, la vamos a hacer así, he hecho así, ¿vale? Así. Entonces, la guitarra la he estado utilizando así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y esto no hace falta porque esta ya la tenemos bien. Entonces así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, al principio los costará mucho, ¿vale? Porque al principio pues no está la mano adecuada
a abrirla tanto, porque normalmente nosotros abrimos los dedos, no mucho, pero para tocar la guitarra necesitamos un estiramiento bueno, ¿eh? Para que nuestros dedos se estiren lo más posible, ¿no? Ahora luego en otro video les explicaré cómo hay que hacer la digitalización y cómo podemos hacer unos punteos sencillos. Bueno, seguimos con esto y entonces hacemos un pequeño estiramiento, pam, 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 ¿vale? Y como trabaja con la mano derecha, porque a veces cuando tocamos no hacemos, lo que hace la izquierda no hace lo mismo a la derecha. Eso lo vemos en el siguiente video. Bueno, ¿qué les puedo decir ya? Hemos visto cómo se hacen los acordes menores, ¿eh? Un acorde menor y con dos acordes menores o un acorde mayor, ¿vale? Hemos visto que es muy sencillo y hemos sacado una canción con tres acordes, ¿eh? Que se puede hacer más acordes, sí, claro. Podemos practicar el acorde de do con su fa y con su sol, ¿vale? También podemos hacer una canción con esta, que como he dicho es la bamba, ¿vale? Eso cuando dominéis ya la cejilla, que lo veremos en el segundo o tercer video, vamos a hacer las canciones con cejillas, vamos a hacer unos temas que tengo yo muy complicados con acordes y explicarles cómo funciona un acorde de la menor con bajo de sol, digamos. ¿Por qué el bajo de sol y no porque no puedo seguir con el la menor? Porque la armonía de acordes que está en ese tema, pues especialmente le ponen para que suene diferente, ¿vale? Para que no sea la canción muy, como quien dice, muy monótona, muy aburrida, entonces le ponen acordes más complicados, entonces suena mucho más bonito y mucho más armónico, ¿eh? Les aconsejo siempre, les voy a decir siempre, que tengáis bien afinada la guitarra, siempre, siempre, siempre. Si no, antes de ver el video, entráis a la web, afinar la guitarra y seguir lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Vamos a ver después también cómo rasgar, rasgueos de rock. De balada, rasgueos de vals tal vez, y posiblemente, no sé, podamos ver windows no domino y pues un poco de rumba. Alguno que otro guay, no sé realmente cómo explicarles. No sé cómo es, creo que es. Creo que esto es más de folcloria. Veremos luego también. Me aprenderé unos temas de huayno para poder enseñarles un tema de cumbia. O tendré que practicar más también yo para poder explicaros cómo hacer una base. No realmente un ritmo entero, pero una base donde podéis acompañaros vosotros, ¿vale? Bueno, yo creo que este primer video hemos visto ya cómo está hecho la guitarra, ¿vale? Aparte pues tenemos las cejillas, ¿vale? El primer traste, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el 12 que yo lo tengo aquí, ¿vale? Y después ya vendría el 13 hasta el 17, creo, 13, 14, hasta el 19 creo que lo tengo yo, ¿vale? Es muy importante que saber dónde poner los acordes. Si te digo en tercera, en tercer traste, segundo traste, primer traste y acorde normal, ¿vale? Después veremos también
cosas como improvisar cuando estemos tocando, cómo hacer quintas y esto, y mucho más cosas en general, ¿vale? Bueno,